No vamos a imponer por la fuerza el proyecto. Vamos, eso sí, a impulsarlo. Dejar de percibir 90 millones de dólares al año por concepto de canon no es un lujo que se puede dar ninguna región del país. Son delincuentes porque no podemos admitir bajo ninguna circunstancia que un grupo de violentos venga a impedir el desarrollo de la región sur de Arequipa. La policía se enfrenta, detiene a los violentos y estos son soltados con toda facilidad. Estamos entonces ante una situación de desamparo que el gobierno condena firmemente. Acepta una pausa para que en un plazo razonable este proyecto pueda ser discutido técnicamente.